Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Galicia y soy encargado de la materia de español de cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a ver el tema voz narrativa. Comencemos. Como tal, la voz narrativa es quien cuenta la historia. Esa persona que cuenta la historia puede contarla en primera persona o en segunda persona. Un ejemplo de primera persona sería: estoy feliz porque saqué 10. Otra, salí con mis primos al parque. Y por último, me he sentido muy aburrido. Ejemplos de la segunda persona podría ser: querido diario, fíjate que saqué 10 en el examen. Otro, ya sabes cómo soy, me conoces muy bien. Muy bien, dentro de la voz narrativa se utilizan verbos. ¿Para qué se utilizan los verbos? Para transmitir emociones. ¿Qué emociones podríamos transmitir? Las humores, actitudes, nuestro sentir y las sensaciones que nosotros tenemos en alguna situación, ¿vale? Algunos ejemplos de esos verbos podría ser: siento, quiero, pienso, emociona e interesa, ¿vale? Muy bien chicos, por mi parte sería todo. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden escribir en el foro de dudas y respuestas y con mucho gusto se las voy a responder. Que tengan una excelente tarde y échenle muchas ganas. Cuídense.